Hola, mis hermosas, bienvenidos a su canal Arte y Creaciones Chantal. El día de hoy presentamos este lindo, hermoso vestido, carterita y sombrerito de un solo color verde oscurito. Tiene accesorios, una flor en el bolsito. En el vestido una florcita rojita y en el gorrito, en el sombrerito otra florcita rojita. Y ahora la muñequita va a modelar para ustedes. Muy bonito este lindo vestidito. Ahora vamos a sentarle en un lindo mueble que ya está publicado en mi canal de YouTube, Artes y Creaciones Chantal. Vamos a sentarla. Y ahora sí, les voy a dar el paso a paso, mis reinas hermosas. Les doy el paso a paso. Mis amigas, vamos a trabajar entonces este vestido, súper sencillo, corto, pero lindo. Trabajos que ustedes mismos mandan los trabajos para que uno lo realice. Este color voy a utilizar. Este color es un verde limón o un verde claro. Acá está la punta. Este hilo que utilizo para los vestidos, siempre delgados, recomendable para trabajar vestidos. Para esto acá tengo un ganchillo. El ganchillo que voy a utilizar es el 2.5 y también acá una tijera. Entonces vamos a trabajar. Este vestido, ya saben que trae un juego, que es su sombrero, ¿ya? Entonces, vamos a trabajarlo y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 cadenas. Y vamos a trabajar acá. 1, 2, 3. 3 cadenitas. Paso en la cuarta. Paso en la cuarta y voy a hacer aquí un punto vareta. Tengo ya 2 puntos. Paso en el siguiente. Sería mi punto 3. El siguiente, mi punto 4. Sigo, punto 5, sigo, punto 6, sigo, punto 7, sigo, punto 8. Lo que les quiero también explicar es que este vestido no lo estamos empezando por la cintura, no, vamos a trabajarlo debajo del busto hacia arriba primero, ¿ya? Y para esto acá yo voy a trabajar dividiendo. Entonces yo acá tengo ya, bueno, para empezar, trabajé 23 cadenas y luego trabajé adicionales 3 cadenas. Esto corresponde a una vareta. Entonces 23 cadenas, 23 puntos varetas más mis 3 cadenas tendría 24 puntos, ¿cierto? Entonces lo vamos a dividir nosotros en 3 partes. Ya tengo acá mis primeros 8 puntos que voy a trabajar parejo. Los 8 últimos también parejos. Entonces en la parte del centro es donde yo voy a hacer mi aumento en este momento. Y entonces empiezo con el primer punto. Y aquí digo, un punto vareta y le doy un aumento. Paso al siguiente. Un punto vareta y aquí le doy dos aumentos. Uno, dos. El siguiente, un punto vareta y le doy un aumento. Este es el punto 3, ¿ok? El primer punto aumentamos vareta más un punto. El segundo punto hemos aumentado vareta más 3. Y ahora el tercer punto, vareta más un punto. Van 3 puntos. Aquí trabajo el punto 4. Solamente un punto vareta. En el punto 5 voy a trabajar un punto vareta. Ahora acá voy a trabajar el punto 6. El punto 6 voy a trabajar un punto vareta más un aumento. En el punto 7 trabajo un punto vareta y aquí le doy dos aumentos. Ahí. Ahora voy a trabajar el punto 8. En el punto 8 voy a trabajar un punto vareta
y le doy un aumento. Y luego acá tengo yo las 8 cadenitas restantes que lo voy a trabajar hasta el final. Ahí tengo yo 8 puntos varetas. Contamos, vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por último aquí el 8. Ahí están. Ya, entonces yo tengo 8 a mi derecha, 8 en la parte del medio y 8 a mi izquierda. Y acá voy a trabajar 1, 2 y 3. Voy a voltear mi tejido y voy a trabajar nuevamente mis 8 primeros puntos normales. Ahí ya voy 2. Con este serían 3, 4, 5, 6, 7, voy a sacar un poco de hilo, un momentito por favor, disculpen, y el siguiente que es 8. Ahora aquí los puntos de aumento vamos a disminuir. Empezamos media vareta y media vareta, disminuyo media vareta, media vareta y media vareta. Y el punto 2 son 3. Ahí los tiene. Disminuyo. Ahora media vareta y media vareta. Este es el punto 3. Seguimos. Aquí trabajo una vareta, es el 4. Una vareta es el 5. Trabajo media vareta y media vareta, es el punto 6. Trabajo aquí media vareta, media vareta y media vareta, que es el punto 7. Y luego trabajo media vareta, el punto 8. Y ahora acá voy a terminar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por último este punto 8. Entonces ahora voy a trabajar este lado, un punto bajo, dos puntos bajos en este punto centro, un punto bajo, me voy a este punto de cadenas, punto bajo y punto bajo. Voy a sacar un poco más de hilo. Acá ya hemos terminado la parte, miren, como le dijimos, estamos trabajando de la parte del busto, ¿sí? Hacia arriba, entonces ya lo tenemos terminado. Ahora lo que voy a trabajar es ya hacia abajo mi vestido. Entonces yo acá ya cerré con un punto deslizado. Lo que voy a hacer es en este punto, ahí me deslizo y paso al siguiente punto. Aquí me deslizo, ahí van dos, paso al siguiente, me deslizo. Ya, entonces ya dejé dos puntos, estoy en el tercero. Y ya que empiezo, 1, 2, 3, aquí le doy una segunda vareta, una cadena que separo y luego dos varetas. Ahora voy a dejar un punto, dos puntos y paso acá al tercero y trabajo dos varetas, una cadena que separo y dos varetas. Vuelvo a trabajar, dejo un punto, dos puntos y en el tercero lo mismo, dos varetas, separo con una cadena y dos varetas. Mire, así. Bien, entonces vamos a finalizar.
terminamos así ya. Ustedes están viendo nuestro vestido. Y aquí voy a, nuevamente, 1, 2, 3. Volteo y paso aquí en medio. Y trabajo. Dos varetas, dos cadenas y dos varetas. Yo estoy acá volteando y trabajando en este lado porque probé acá y no ingresaba la muñequita. Entonces tengo que darle otra vuelta más para que ella pueda ingresar. Entonces acá trabajo nuevamente en este lado y hago dos varetas, dos cadenas y dos varetas. En la vuelta anterior o fila anterior habíamos hecho separado con una cadena. En esta estamos haciendo con dos. Así, ya con dos. Bien, entonces lo terminamos así entonces toda esta fila. Ya, y ahora sí, en esta fila ya vamos a unir. Ahora sí, aquí unimos en la tercera cadenita. Unimos con un punto deslizado. Y lo que voy a hacer es deslizarme al siguiente punto y aquí ya estoy deslizada en el centro y vuelvo a trabajar mis tres cadenas, que es mi primera vareta, mi segunda vareta, realizo dos cadenas de separación y vuelvo a trabajar dos varetas. Nuevamente paso al siguiente espacio de los abanicos de dos y realizamos lo mismo, dos varetas, dos cadenas, dos varetas, así, y así vamos a trabajar. Esta ya llega a ser la vuelta número 3, ¿sí?, del punto de abanico. Lo termino toda esta vuelta y luego voy a hacer otra vuelta más, una vuelta número 4, ¿sí?, igual de la misma forma, con abanico de 2. Bien, entonces avanzamos vuelta 3 y luego la vuelta 4. Vamos con nuestra muñequita midiendo ahí. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4 vueltas como habíamos indicado. Ya, entonces ahora vamos a trabajar en aumento. Ya, entonces aquí seguimos. Estamos acá ya en la cuarta vuelta. Estamos inclusive deslizadas aquí en el centro ya. Y empezamos 1, 2, 3. Mi primera vareta. Trabajo una vareta 2. Luego trabajo una vareta 3. Separo con dos cadenitas y trabajo tres varetas. 1, 2 y 3. Paso aquí al siguiente y vuelvo a trabajar la misma cantidad. Tres varetas separadas con dos cadenas con tres varetas. A partir de esta vuelta, ya esta es la vuelta 5, vamos a trabajar así, con tres varetas. Son abanicos de 3. Ya, mis amigas, y de la misma forma como el punto lo voy a volver a repetir, es la vuelta 4, disculpe, la vuelta 5, vuelta 6, vuelta 7 y vuelta 8. Lo avanzamos. Ahí están viendo que hemos trabajado así entonces las 4 vueltas con 3, 1, 2, 3 y 4. Así como que hemos trabajado con 2, 1, 2, 3 y 4 y ahora las 4 vueltas. Ahí está, va quedando el vestido precioso. Ahora, mis amigas, vamos a trabajar ya la última vuelta de nuestro vestido. Ya, entonces, aquí estamos. Nosotros ya estamos deslizadas aquí en el medio y empezamos. 1, 2, 3. La vareta 2. Trabajo aquí mi vareta 3. Y luego trabajo una vareta 4. Aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Y le voy a hacer un punto picó y vuelvo a trabajar 4 varetas, 1, 2, 3, 4, miren, así, es la última vuelta la que estamos trabajando de este vestido. Nuevamente trabajo aquí, voy 2, 3, 4 varetas y luego hago 1, 2, 3 cadenitas, paso ahí mi ganchillo para formar el punto picó y vuelvo a trabajar 4 varetas, voy 2, 3 y 4, miren,
Así va quedando el vestido, en la parte final. Bien, entonces, toda la vuelta terminamos y luego punto deslizado y cortamos. Aquí tenemos el vestido ya terminado. Vamos a colocarle acá también un botón en la parte de atrás para poder abrochar. Sí, acá tengo yo la aguja con mi botón. Vamos a colocarle. A este vestido me mandaron la foto solamente solo, pero le vamos a trabajar un sombrero para que se vea más lindo también. ¿Ya? Entonces, acá estamos colocándole el botón. Vamos a amarrar ahí. Aquí cortamos. Ya está listo. Y lo que también aquí, hay un hilo que está por fuera. Y lo que también acá, el vestido tiene como un lazo en la parte del cuello para amarrarlo. lo vamos a realizar. Entonces, aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vamos a trabajarlo. A ver. 31, 2, 3, 4, 5. Y acá 1 y 2. Paso aquí. Y voy a trabajarles en cada cadena puntos medios varetas. Así. Estamos trabajando. Pero hay que ir avanzando. ¿Sí? Con puntos medios varetas. Así. Así, ya vamos a ir avanzando. Lo que yo quiero hacer es cuando lleguemos al medio, a la mitad, vamos a unirlo aquí en la parte del medio y seguir trabajando. Entonces hay que avanzar hasta la mitad para luego unirlo, ¿ya? Lo avanzamos. Miren, acá ya midiendo, estamos en la mitad. Ya, entonces en este punto donde he trabajado ya un punto bajo, vuelvo a trabajar un punto bajo, así, ya, y aquí vamos a ver la parte del medio donde fue aquí es mi centro, ya, aquí es mi centro. Entonces, a ver, el punto al contrario, acá. Sí, ahí es el medio. Ahí es el medio. Realizar en este mismo punto, como les dije a ustedes, dos puntos bajos, dos puntos medios varetas, y aquí mismo yo vuelvo a trabajar dos puntos medios varetas. ¿Ven? Y ahora sí, sigo trabajando mis cadenitas en cada punto medio vareta. Así. Ahí vamos avanzando. A ver, quiero mostrarles cómo va quedando. Así, ¿ven? Ya, entonces ahí está. Bien, entonces terminamos. Ya una vez que terminamos, coloco la muñeca al vestido, amarrado en la parte de atrás y les muestro, ¿ya? Porque ya también hemos colocado el botoncito. Reinas, ahí pueden ver ustedes ya el vestido terminado. Bueno, les pido disculpas porque no tengo un buen parante como debería de ser para que la muñeca quede mejor. Y este parante yo lo he adecuado. Es un poco que no sostiene muy bien, pero bueno, hago lo posible como para la muñeca presentarle parada. Ahí para que ustedes puedan ver el vestido, ¿cierto? Ahí puedan apreciar
la belleza del vestido. Sencillo, pero muy lindo. Ya, entonces, ahora vamos a trabajarle su sombrero a este vestido, ¿ya? Entonces vamos a iniciar un sombrero, o si no, sombrerito. Bueno, si no, otro tipo de gorrito podría hacerse también. 2, 3, 4, 5. Aquí paso. A ver. Después de mis 5 cadenas paso al primer punto y hago un punto deslizado. Aquí hago una cadena, 2 cadenas y 3 cadenas. Siempre cuando empezamos un tejido, en cada vuelta o en cada inicio, siempre nosotros empezamos con 3 cadenas, que esto llega a ser la primera vareta en todo, ¿ya? Y ahora sí, entonces llega a ser mi primera vareta. Aquí, ahí. Aquí trabajo, a ver, mi vareta 2, trabajo mi vareta 3, sigo acá, mi vareta 4, vareta 5, vareta 6, vareta 7, 8, vareta 9, 10, 11 y por último la vareta 12. Ahí. Ahora yo acá en la tercera cadenita cuento 1, 2 y 3. Paso mi ganchillo y cierro con un punto deslizado. Ahí. Ahora lo que voy a hacer es trabajar 1 y 2 cadenas. En este mismo punto yo voy a trabajar un punto medio vareta. Estoy aumentando. Paso al siguiente punto y realizo mi punto medio vareta y un aumento. En el siguiente lo mismo, media vareta, un aumento. Siguiente lo mismo, media vareta, un aumento. Estamos en cada punto entonces, mis amigas, aumentando. Ya así, aumentando en cada punto. Entonces lo finalizamos. Terminamos así la vuelta y voy a cerrar. 1, 2, aquí cierro en la segunda cadena, porque en esta vuelta hemos trabajado con puntos medios, medios varetas. A ver, y aquí cerramos con un punto deslizado. Entonces, mi sombrero ya de la parte de arriba ya está terminada. Lo que voy a hacer es trabajar hacia abajo. Entonces, empezamos. 1, 2, 3. Yo aquí mismo voy a trabajar un punto vareta. Voy a hacer una cadena de separación y en el mismo punto voy a trabajar 2 puntos varetas. Ahí. Ahora nosotros contamos 1, 2, 3 y 4. Vuelvo a trabajar lo mismo, 2 varetas, una cadena, 2 varetas. Vuelvo a contar 1, 2, 3 y aquí. En el cuarto, 2 varetas separada con una cadenita y 2 varetas. Nuevamente 1, 2, 3 y 4. Trabajo 2 varetas, una cadena de separación, 2 varetas. Cuento nuevamente 1, 2, 3 y 4. Y vuelvo a trabajar 2 varetas, una cadena, 2 varetas. Ahora acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos.
lo que vamos a hacer es trabajar. 1, 2, 3. En el tercero. Porque acá también me quedan 1, 2 y 3. En este siguiente mejor. Ya en el siguiente. Así, hay que darle forma, ¿ya? Hay que darle forma también a ustedes. Los puntos se van adecuando. Si no encontramos más puntos, lo adecuamos, ¿ya? Así. Entonces ahí trabajamos las dos varetas, las dos cadenas y las dos varetas. Y aquí ya cerramos en la tercera cadenita. Ahí. Miren, ¿ven? Quedó así. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Parece que está muy... A ver. Queda muy flojo, sinceramente. Me queda muy flojo. En este punto, entonces, nosotros aquí lo vamos a adecuar, ¿ya? Este, mire, saca, el de acá lo hemos sacado y sacamos también este punto. Ya, ahí acá está mi hilo y aquí yo lo hice en el 1, 2, 3, 4, muy bien, lo voy a hacer ahora en el 5, en este 1, 2 varetas, una cadena, 2 varetas y ahora acá, acá tengo 1, 2, 3, 4 y 5, acá ya cierro definitivamente porque no puedo hacer otro más, ya ahí cierro, pero a ver cómo queda esto. Ya, a ver, mis amigas, les explico algo para que les salga adecuado. Yo ahorita voy a destejer y voy a correr un punto, ¿sí? Voy a correr un punto en el quinto, ya en el quinto. Entonces corremos un puntito, ¿ya? Bien, amigas, acá ya hemos corrido. Miren, ahora sí ya quedó cerrado. Ya con, después de 4 en la quinta estamos haciendo. Entonces, total tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ya son 5 lo que tenemos. Entonces, ahora sí, sigo trabajando un punto que me deslizo y acá que me deslizo. Y 1, 2 y 3. Y voy a trabajar siempre con una cadena. ¿Sí? En esta parte que estamos bajando, separamos con una cadena, ¿ya? Entonces paso acá al siguiente y trabajo nuevamente dos varetas, miren, ven, una cadena y dos varetas. El siguiente, lo mismo, dos varetas, una cadena con dos varetas. Vamos a acabar esta vuelta para poder medir si está bien con estos dos en bajada, estas dos vueltas en bajada, o sería hacer una tercera en bajada, ya, una cadena de separación y dos varetas aquí, ahí. Entonces acá sigo dos varetas, separo con una cadena, dos varetas y aquí ya uno en mi tercera cadenita. Ahora sí, vamos a unir, vamos a medir un punto para que no corra el punto. A ver si está bien con dos. O le hacemos otro más. Una vuelta más, mis amigas. Si ustedes se pueden apreciar, todavía el sombrerito queda muy arriba. Entonces, una vueltita más le vamos a dar. ¿Ya? Una vueltita más. Ya aquí le hemos dado una vueltita más y ahora sí ya quedó. Entonces ahora vamos a sacar a nuestro sombrerito su alerito. Para esto, aquí mismo donde cierra con un punto deslizado, voy a aumentar. Hago mis tres puntos, hago mi segunda vareta, mis dos cadenas y le doy dos varetas. En el siguiente espacio, lo mismo, estamos aumentando para que así pueda salir el sombrerito su alerito, ya, miren ahí, y luego nuevamente aquí en el medio donde hacemos la unión de punto a punto, ahí
ahí estamos volviendo a aumentar. Así, de esa forma. Miren, ve, así dobla, ¿ve? Entonces así vamos a seguir trabajando toda la vuelta, ¿ya? Y vamos a ver, después que terminamos, medimos a ver si está suficiente con una vuelta o si no, le damos otra vuelta más al sombrerito. Bien, volvemos. Ahí ya terminamos, entonces hemos medido y hasta ahí nomás está bien. Acá le hago un punto deslizado, pero yo les digo algo, si ustedes quisieran al sombrero darle otra vuelta, mis amores, trabajarían esta parte del centro, trabajarían un espacio calibre, trabajarían aquí, y este espacio no, dejando un espacio van trabajando para que también el sombrero de vuelo, ¿cierto?, saque el alerito, ¿ya? Entonces, si no, así como yo, ahí nomás cortamos y ahí quedó listo. Este hilo sobrante, ya saben que detrás del tejido lo escondemos, ¿ya? Así, así se va perdiendo el hilo sobrante dentro del tejido. Miren, ven, y ahí perdemos el hilo sobrante. Así, de esa forma. Entonces, ya mi sombrero está listo. Ahí está. Ahí está, sí. Y ahora le vamos a trabajar a este juego de sombrero y vestidito. Vamos a trabajarle un bolsito, ¿ya? Un bolsito, ¿ya? Entonces, empezamos. Aquí tengo el hilo nuevamente y le vamos a trabajar su bolsito. Entonces, voy a bajar mi cámara. Y aquí le doy un punto de inicio y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí está bien con 8. Entonces acá 1, 2, medias varetas, paso en la cadena, ahí tengo dos puntos, ya. Vamos contando 3 puntos medios varetas, 4, aquí 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. 9 puntos medios varetas. Ahí lo tienen. Entonces, de aquí nosotros vamos a trabajar uno. Este hilo que sobra de acá también dentro del tejido lo vamos perdiendo. 2, 3. ¿Ya? A ver. A ver, espérense, disculpen, vamos a... Acá cerré, ¿cierto? Vamos a posicionarnos aquí al medio del punto, ¿ya? Al medio del punto. Aquí. Entonces, aquí empiezo. 1, 2 y 3. Trabajo un punto vareta, le doy una cadena de separación y dos puntos varetas. Ahora, dejo un punto y paso a este. Trabajo dos puntos. Separo con una cadenita. Y trabajo dos puntos. Vamos a utilizar el mismo punto que estamos trabajando en el vestido y en el sombrero. ¿Ya? El mismo punto. Entonces, ahora acá. Son... dos cadenas y dos varetas.
acá tengo dos en este espacio, en esta esquina tengo uno, y ahora en esta esquina también voy a trabajar lo mismo. Ahí tengo mis dos varetas, una cadena, no, aquí es, disculpen, es una cadena nada más la que separamos, no es dos, sino que daría mucho vuelo. Ahora sí, ahí ya, y ahora sí voy acá y trabajo nuevamente lo mismo, dos cadenas, dos varetas, dos varetas, y en la misma distancia que trabajé aquí trabajo acá lo mismo, dos varetas, una cadena. Uy, disculpen, que creo que hice dos. Nuevamente me equivoqué. Disculpen, por favor. Solamente separamos con una, como dijimos. Ya, una cadena. Y dos varetas. En el siguiente, a la misma altura que es este, trabajamos dos varetas, una cadena, dos varetas. En el siguiente, a la misma altura que es este, trabajamos lo mismo, dos varetas, una cadena, dos varetas. Así. Y ahora aquí nosotros vamos a cerrar. ¿Dónde cerramos? ¿Dónde iniciamos? Ahí. Ahí, entonces aquí vamos a ir nosotros subiendo. Subiendo. Para esto me voy a deslizar nuevamente al centro. Aquí en este medio. Y aquí trabajo 1, 2, 3. Hago mi segunda vareta. Una cadena que separo. Y mi vareta. Paso al siguiente, que es este. Lo mismo. Dos varetas, una cadena, dos varetas. Y esto llega a ser ya la vuelta 2 de este punto de abanico. Y entonces así, mis amigas, vamos a trabajar. Y voy a trabajar aproximadamente con este punto unas 4 vueltas, viendo la altura que tengo. Si está bien con 4 vueltas o si no, 5 vueltas. Ya, entonces lo mismo. Vamos trabajando la vuelta. Ya hemos terminado. 1, 2, 3 y 4. 4 vueltas indicamos que haríamos. Ya hemos cerrado acá con un punto deslizado, como ustedes ven. Y ahora vamos a hacerle su asita. Para esto, miren, yo estamos acá encerrados en el centro. Bien, voy a pasarme a este punto. ¿Sí? Deslizándome. Y aquí, aunque no, en el centro nomás, ¿ya? En el centro. Vamos a trabajar el mismo punto, mejor. Yo pensaba trabajar otro punto, pero acá mismo trabajamos el mismo punto. 1, 2, pero vamos a hacerlo nada más con medias varetas, ¿ya? Porque es la asa, media, una cadenita y medias varetas. Acá voy a hacer dos cadenas, volteo y paso acá al medio. Y hago dos medias varetas. Ahora una cadena de separación. Dos medias varetas. Dos cadenas. Nuevamente volteo. Paso aquí al medio. Dos medias varetas. Una cadena que separo. Y aquí dos medias varetas. Dos cadenas, nuevamente volteo el tejido, paso aquí al centro y hago dos medias varetas. Una cadena, dos medias varetas. Nuevamente dos cadenitas, volteo, voy acá al centro y trabajo dos medias varetas. Separo con una cadena y vuelvo a trabajar
mis dos medias varetas. Así vamos a seguir trabajando entonces este bolso, el largo que necesite, ¿ya? El largo que necesitamos. Yo tengo que haya 1, 2, 3 y 4 y así voy a trabajar por lo menos unas 15, ¿ya? Terminamos. Midiendo aquí está y ahora miren, ahí cerré y lo que voy a hacer es pasarme en el centro, ¿sí? Me voy a deslizar porque ahora voy a cerrar, ¿ya? Entonces, de esta manera, como cierro, ya estoy en el centro deslizada y este es mi medio, ¿ya? Entonces, aquí cerramos. Así de esta forma. Esta es la parte del centro. Aquí estoy. Y aquí cierro. Ahí, nuevamente. Y aquí un punto deslizado. Cortamos. Y esto queda así. Miren, ven. Ya está listo mi bolso. Lo único, este hilo de acá ya saben que siempre se guarda por acá. Así. Ya, y ahora lo que vamos es, ya le dije a ustedes, mis amigas, que este parante que tengo, bueno, vamos a sacar el sombrerito, le vamos a colocar, no me ayuda el parante porque no tengo un parante adecuado, pero lo importante es que les doy el paso a paso de cómo realizar esta vestimenta, ¿sí? Esta vestimenta, es un vestido muy coqueto, precioso, ¿cierto? Ahí está, o si no, ahí también puede estar el bolso a un costado, ahí. Y su sombrerito colocamos ahí. Entonces ahora sí ya tenemos lista esta vestimenta, está listo. Lo único, no sé, estoy mirando, voy a ver si le pongo, miren, acá tengo estas florecitas, un color para resaltarlo, a ver, podría ser un fucsia, un rojo creo, porque este trae este tipo de lazos de acuerdo acá hacia el vestido, para colocarle un lazo acá, miren, lo voy a colocar ya, ahí también, y uno que lleve acá en la parte del vestido. Entonces voy a usar tres lacitos, ya tres lacitos, lo voy a colocar y ya luego les muestro, ya con eso ya quedaría terminado así nuestro vestido, ya. Entonces coloco y vuelvo. ¿Les gustó este lindo vestido coqueto? Claro que sí, mis reinas hermosas, mis reinas hermosas. Es de tres piezas, les comento: sombrerito, vestido y bolsita de un solo color, y tiene accesorios. Muy bonito, mis reinas hermosas. Gracias por sus comentarios. Suscríbanse a Artes y Creación y Chantal. Les comento que mi mamá también tiene un canal acá en YouTube. Quiero que vayan a visitarlo. Se llama Nodos y Modalidades. Y por allí también suscríbanse. Así nunca más se perderán uno de sus videos de ella y los míos también. ¿Ya? Les comento que también grabo por Instagram. Y sigan mandando sus fotitos por mi grupo de Facebook. Y por favor, con su nombre. Así las otras reinas hermosas pueden saber que es de ustedes. ¿Ya? Y también sigan viendo mis redes sociales. Y ahora sí, me voy a despedir con este lindo, hermoso vestidito, sombrerito y bolsita, mis reinas hermosas. Y chao, las quiero.